Y consiste en que hagamos una conexión, ¿cierto? Como las que hemos hecho previamente, para poder asignar privilegio a un usuario, ¿ya? En la primera parte, el script que está acá arriba, declara que a un usuario se le asignan todos los privilegios con, en este caso, con el comodín, que vendría siendo dos símbolos asterisco, y eso me dice que ese usuario va a ser todo, ¿cierto? Ahora, si queremos declararlo explícitamente, tenemos que indicarle qué tipo de privilegios son los que queremos otorgarle, ya escribiendo la palabra para el privilegio, ¿ya? Que eso es lo que aparece en la primera parte. Entonces, vamos a hacer la conexión desde Workbench, ¿ya? Vamos a crear una conexión, ¿ya? Pero la idea es que primero lo hagamos el usuario para ver si no funciona por consola, ¿ya? Así que van a ser un usuario, como el ejemplo, desde la terminal Linux, ¿ya? Entonces, vamos a abrir el Linux directamente. Se van a conectar al servidor MySQL, ¿cierto? MySQL menos H, la dirección local, menos U, ROT, menos P, ¿ya? Vamos a entrar con el usuario ROT de MySQL y con ese usuario vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Por comando. Y vamos a hacer el ejercicio que aparece como Juanito, ¿cierto? Puede ser otro nombre, de usuario que queramos, pero es para aprender a crearlo por línea de comando. Entra al servidor, ¿cierto? Se cambia en error y luego de error, MySQL menos H, la dirección local, 127.0.0.1, menos U, menos ROT, menos P. ¿Ya? De hecho, los comandos están guardados ya previamente, ¿cierto? No es necesario escribirlo completo. Si usted busca con la flecha arriba y abajo, va a ver que ya lo había hecho antes y eso se guarda en memoria del sistema operativo del servidor. Se conecta. ¿Ya? Y la idea es que estemos dentro del servidor con el usuario ROT. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear el usuario como está en el ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Creen un usuario con la misma sintaxis que tienen ustedes en el ejemplo. Creen un usuario que tenga todos los privilegios. Obviamente, no podemos crear un usuario que se llame ROT porque ya existe, ¿cierto? Ni tampoco podemos crear el usuario que hemos hecho anteriormente, que era nuestro nombre. Un usuario ficticio. Creen un usuario y asignenle todos los privilegios. ¿Ya? Grant usage on siempre las palabras reservadas en mayúscula asterisco punto asterisco, ese representa todos los permisos asterisco punto asterisco. Luego viene to, el nombre del usuario. Ahora el Juanito. Identified. Comilla simple, 1, 2, 3, 4. ¿Qué le falta? Punto y coma. Entonces, ahí crea un usuario. Crea un usuario, ¿cierto? Llamado Juanito y que tiene todos los permisos. Ahora, ¿le va a funcionar esta consulta o no? ¿Qué problema hay? ¿Qué error tenemos?
¿Está creado el usuario Juanito o estamos asignándole permiso a un usuario que se llama Juanito? ¿Cierto? ¿Por qué me dice query ok 0 filas encontradas? Porque no está creado el usuario, ¿cierto? Tienes que crear el usuario. ¿Cómo crearíamos un usuario? Y luego asignamos los privilegios. Sería create user. Y ahora Juanito. ¿Ya? ¿Bien? Arroba localhost. Identified. By password. ¿Ya? Si quiero volver a crear el mismo usuario, ahí está el error. Ya existe el usuario llamado Juanito. Error de privilegio. Entonces, creo el usuario y luego le doy los permisos con el comando grant. Grant usage. ¿Ya? Ese usuario entonces quedó con todos los permisos necesarios en el servidor. Aprendamos a borrarlo también, po. Borremos el usuario. Eliminémoslo. Si aprendimos a crearlo, aprendimos a darle privilegio, lo creamos con create, privilegios con grant. Eliminar, ¿cómo sería eliminar el usuario? ¿Cómo lo podríamos borrar? Ah, el revoke, no, el revoke lo que hace es quitar privilegio. No te borra el usuario, le quita los privilegios. Pero ¿cómo podríamos eliminar el usuario? ¿Cuál sería el comando para eliminarlo? Miren, más sencillo que lo que parece. Sería, ¿cómo eliminamos? Drop, ¿cierto? Sería drop, vamos a eliminar a Juanito, drop user, el nombre del usuario, comilla simple, Juanito, ¿cierto? Arroba, localhost, tal como lo creamos, comilla, punto y coma. Ahí está. Eliminar usuario, comando drop. Drop user, el nombre del usuario que creamos. Crear usuario, create user. Asignar privilegios, grant. Entonces creamos el usuario, asignamos los privilegios y vamos a ver si podemos entrar con el usuario. ¿Ya? Salen de la terminal con quit. Y se van a loguear ahora con el usuario nuevo. ¿Qué deberíamos cambiar ahí? ¿Rod, quién debería ser? Juanito, ¿cierto? Juanito. Vamos a ver si podemos entrar con Juanito. Ya, entonces MySQL, menos H, la dirección local. Ahora con Juanito, la contraseña que era del 1 al 4, ¿cierto? Y ya entró con el usuario nuevo, con Juanito. Juanito tendrá privilegio, ¿no? ¿Sí? Veamos si puede ver base de datos, ¿cierto? Show database. Si no tiene privilegio, nos va a indicar un error que no está autorizado, por ejemplo, para ver las bases de datos. Show database. Y me encuentro con algo. ¿Qué pasa? Fíjense lo siguiente, Juanito ve la base de datos que se llama Information Schema, pero yo sé que hay otra base de datos. O sea, el usuario está creado, pero no tiene base de datos sin nada, ¿cierto? Bien, desconéctese y entre con Rod y vea la diferencia. Para que vea la diferencia que tiene con Rod. Se desconecta con quit y en vez de estar con Juanito, entra con Rod. Se lo guía con Rod.
¿Ya? Y ejecuta un show database. ¿Cuál es la diferencia con Rot versus con Juanito? Juanito solamente podía ver esa base de datos. Rot puede ver todas las bases de datos. ¿Ve? Si bien es un usuario que tiene permisos, que puede hacer cosas, pero no está autorizado para ver todas las bases de datos del servidor. ¿Ya? Entonces, para nosotros siempre Rot va a ser el usuario que tiene mayor privilegio, ¿cierto? El usuario que acabamos de crear igual va a poder hacer consulta, va a poder ver registro, crear base de datos, pero no tanto los privilegios como tiene Rot. Otra forma de asignar privilegios, aparte del grant usage, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a hacerlo con el comando grant all. ¿Cierto? All también es una forma de asignarle todos los privilegios. Vamos a hacerle grant all privilege. Privilege. On asterisco punto asterisco to y a Juanito. Juanito arroba localhost. Ya, probemos ahí. ¿Qué pasa ahora? Miren, conectémonos con... Salgamos, cerramos sesión, quit, y conectémonos nuevamente con Juanito. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué debería pasar? Miren, me desconecto, entro con el usuario Juanito, 1, 2, 3, 4, y hago un show database. ¿Qué pasa ahora con Juanito? Ahora sí puede ver toda la base de datos. Perfecto. Quedó, podríamos decir, que era un usuario a casi nivel del ROT, ¿cierto? O sea, no solamente va a poder hacer operaciones cuando aplicamos el primer comando grant, con el segundo, con all privilege, es para que tenga permiso en la base de datos. ¿Ya? Ahora él puede ver la base de datos. ¿Él podría entrar, por ejemplo, a ver la base de datos Chile y hacer una consulta? ¿Sí? Voy a entrar. Ya. Use. Chile, nos cambiamos la base de datos. Y voy a ver si puede ver las tablas. Show tables. Y puede verlas. Por lo tanto, ahora sí tiene todos los permisos dentro de toda la base de datos. Ya, lo último que vamos a probar ahora es si el usuario Juanito que creamos se puede conectar desde Workbench, ¿cierto? Entonces van a iniciar Workbench en el cliente. Vamos a ver si está autorizado para poder entrar.
y vamos a generar una conexión nueva, ¿ya? Entonces veamos las conexiones que tenemos hechas o generamos una conexión nueva hacia el servidor. ¿Ya? Entonces, para generar una conexión nueva, ya que nos hemos estado conectando con otro usuario que creamos previamente, van a la pestaña Conexión, arriba, Open DB Connection Manager. Y les va a aparecer la conexión que está presente, ya, la que tenemos actualmente. ¿Ya? A esta conexión, ¿cierto? ¿Qué le vamos a cambiar? El nombre de usuario, ¿ya? Y vamos a ver si nos conectamos con Juanito. ¿Ya? Vamos a hacer un test connection. 1, 2, 3, 4. Y Juanito sí se podría conectar, ¿cierto? Para no perder la conexión, voy a dejar hecha esta. Y voy a crear una nueva para Juanito. Una nueva conexión. New. Nueva conexión. Esta se va a llamar Juanito. ¿Cierto? La IP del servidor. Usuario Juanito. Y vamos a probar si funciona. Contraseña Juanito, ¿cuál era? 1, 2, 3, 4. Pasó, ¿cierto? Pasó la conexión. Bien. Entonces podríamos tener dos conexiones. MySQL o Juanito para entrar. Entonces después cuando quiera conectarme me dice con cuál quiere entrar, con el primer usuario que creamos o con Juanito. Damos OK. La contraseña de Juanito. ¿Cierto? Y puedo conectarme ya al servidor de base de datos. ¿Bien? Fácil, difícil, ¿no? Se crea el usuario, se le asignan los privilegios y ya al tener todos los privilegios, también dentro de ellos está la conexión remota. Él puede ya conectarse al servidor. Y termino de trabajar con él. Ya, pocas palabras, jóvenes. El taller se basaba en eso, en la creación de usuario y luego hacer la conexión remota, que es la que acabamos de probar, ¿cierto? Que va en el PDF. ¿Bien? Ahí también está el ejemplo de conexión y asignar ejemplo a una base de datos específica. ¿Ya? Si quiero darle a un que tenga privilegios sobre una base de datos. ¿Ya? Quitar los privilegios. Por ahí lo mencionó por ahí Diego. Ahí está. Comando revoke y luego, ¿qué privilegios quiero quitarle? Si le quito el select, él no va a poder hacer consulta, ¿cierto? Y si le quito las date, no va a poder actualizar, ¿cierto? Yo le puedo quitar con las palabras que son los comandos de las acciones. ¿Qué pasa si le quito un revoke insert? No va a poder grabar, por ejemplo, las tablas. Si le quito un revoke show database, va a haber base de datos, pues. Entonces así voy. Pues. Los revoke quitan cosas. ¿Y qué pasa si pongo revoke asterisco punto asterisco? Le quito todos los privilegios. ¿Ven? Listo. Esos son los comandos de los privilegios que podría darle. Mira. All, create, drop, select, insert, update, delete. Entonces, le puedo poner uno por uno, separado por una coma, o se los puedo quitar también uno por uno, separado por una coma. La misma forma de asignar privilegios es la misma forma también de quitar los privilegios. Privilegio lo asigno con el comando grant y lo quito con el comando
revoke. En la sintaxis igual, el usuario con la contraseña, pero cambia el comando. Bien, listo. Estamos jóvenes con base de datos. Ya. Le voy a subir el video un ratito más. Los que terminaron el trabajo sistema operativo, estamos listos. Los que no lo han terminado, ahora lo terminan, ¿cierto? Los que no lo han entregado bien.